Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo se encuentran? Qué gusto me da de verdad saludarlos en este miércoles. En este miércoles ya 23 de marzo, ya se nos fue rápidamente lo que era la Semana Santa, ya mañana son los últimos días y yo creo que ni sentimos cómo se nos fue rápido todo el mes completamente. Fíjense que tenemos mucha información el día de hoy, aparte de una entrevista muy interesante. En esta tarde, bueno, pues antes de que nada quiero recordarles que si usted va a salir de vacaciones, tome precauciones, extreme precauciones, porque los incidentes viales están a la orden del día, ¿eh? Los incidentes viales constantemente se dan y lamentablemente no siempre son por cosas que uno quiera originar. A veces dice uno, bueno, yo voy con mi familia bien, voy tranquilo, no voy tomado, pero el problema es que el que viene podría venir tomado. El que viene podría venir enojado, el que viene podría venir triste o con otras cosas en la cabeza, y que al final esto repercute porque, bueno, pueden ocasionar accidentes. Por eso hay que viajar, si usted va a salir, con cinturones de seguridad, revisar que todos sus vehículos o en el que vayan a salir esté en perfecto estado, revisar y procurar que todos vayan en sus lugares y no llenar de más un vehículo, 6-7 personas en un tipo sedán, por ejemplo. Vamos a también a hablar de esto porque es interesante que usted vaya muy prevenido en dónde va a comer, si va a salir de vacaciones. Cuídese mucho, las enfermedades también están a la orden del día. Dirá usted, bueno, ¿y cuáles son esas vacaciones que no puedo salir a tomar, a comer y a disfrutar como me gusta? Bueno, recordemos pues que estas vacaciones nos sirven mucho, principalmente para los que tienen la fe católica, la fe cristiana. En esta época de Semana Santa, bueno, pues es regocijarse de que Cristo resucita. Pero antes de eso también es tiempo de meditación, tiempo de sufrir junto con Él por los pecados, de concientizarnos, de reencontrarnos y de recapacitar de nuestros actos. Para los que no tienen la fe católica, bueno, para todos aquellos también es una época de acercarse a sus familias, de acercarse a los suyos, de reencontrarse también consigo mismos. Recordemos pues que desde hace más de 3000 años esta época, esta fiesta se celebra desde Grecia con las bacanales. Para ellos era pura fiesta. También recordemos que esto no quiere decir que podamos irnos a disfrutar y enfiestarnos totalmente, a disfrutar del alcohol. No, hay que tener conciencia. Si usted va a tomar, lo cual no está mal, por algo en la Biblia había vino, usted puede tomar, pero designe a un conductor, designe a alguien que le maneje, a alguien que lleve su vehículo. Si van en familia, pues evitemos que sea una tragedia. Lamentablemente ya no podemos alardear que en Michoacán estas vacaciones terminan con saldo blanco, porque no es así, ya el saldo no es blanco, lo informaba ayer César Solís desde allá, desde Morelia, Michoacán, pero creo que podemos evitar que siga creciendo la cifra de incidentes o de accidentes vehiculares. Hasta aquí el comentario de Semana Santa, creo que está más que claro y creo que ustedes también tienen conciencia totalmente de qué es lo que debemos hacer para prevenir este tipo de situaciones lamentables que se dan. Por otra parte, quiero comentarles también que tienen que cuidar sus casas, déjenlas bien cerradas, déjenlas completamente seguras. Si van a salir, avisen al vecino, si ve que llega la mudanza, no soy yo, hábleme por favor y repórtelo a las autoridades, porque esto es muy, muy frecuente en Semana Santa, se va a la playa, a algún lago, a disfrutar Pátzcuaro, Camécuaro incluso, pero se va toda la mañana y toda la tarde y en ese transcurso regresa y ya no encuentra los muebles. Entonces tiene que tener mucha precaución y por favor, hágase amigo del vecino, compártalo con él, dígale al vecino, voy a salir, y encárguele su casa. Pues esas son las principales recomendaciones para estas vacaciones de Semana Santa. Por otra parte, fíjense que pronto ya los ciudadanos zamoranos estarán disfrutando de lo que es los beneficios que otorga la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí en Zamora, la licenciada Berenice López Guízar, ahí en pantalla, usted la puede ver, pues es la encargada de esta dependencia de desarrollo social en este municipio, y ella nos informa en una nota de que próximamente tendremos ya apoyos para las familias más vulnerables, apoyos como la ampliación de cuartos y baños, apoyos como pisos también, techos, muros, y bueno, entrega de estufas ecológicas, calentadores solares y material de construcción a precios bastante accesibles. Esto pues con los planes de pie de casa o pie de vivienda que manejará la Secretaría de Desarrollo Social. Pero vayamos a escuchar y a ver qué nos dice la licenciada Berenice López Guízar. El área a su cargo tiene varios programas de apoyo social que benefician sobre todo a las personas de escasos recursos. ¿Me podría decir cuáles son? Sí, mire, vamos a trabajar sobre lo que es pie de vivienda, ampliación de cuartos, baños, estufas ecológicas, calentadores solares, así como también pisos, techos y muros firmes.
independientemente, pues también se trabajará con apoyo a las personas en cuanto a conseguir material a un costo mucho más económico, como serían láminas, cemento, etcétera. En estos momentos se está gestionando todos estos apoyos, ¿verdad? ¿Se tiene una idea para cuándo podría acceder la ciudadanía a ellos? Sí, nosotros ya estamos haciendo las gestiones por indicaciones del presidente municipal, que tiene mucho interés en beneficiar a este tipo de personas. Ya se hicieron las gestiones, entonces nada más estamos esperando la respuesta de las diferentes secretarías, sobre todo secretarías de gobierno federal, con las que nos vamos a apoyar para bajar este tipo de recursos. Además también tienen manejan el apoyo económico para 65 y más y Prospera, todo eso. Sí, ese tipo de apoyos son de CEDESOL, por parte de CEDESOL, a través de CEDESOL y a través de Prospera, y son programas de gobierno federal. Nosotros como municipio pues únicamente apoyamos en la coordinación de las entregas, pues facilitando lo correspondiente, como es el lugar, una persona de aquí que vaya a apoyar para estar organizando el evento, y facilitamos pues lo que es el lugar y el mobiliario, pero realmente ese es un apoyo 100% federal. ¿Las solicitudes para recibir cualquiera de estos beneficios ya se están recibiendo y dónde? Sí, nosotros todos los días aquí estamos recibiendo solicitudes de las personas que necesitan este tipo de apoyos, y sobre eso estamos haciendo una lista de personas, pues un padrón de beneficiarios, que ya obviamente también se está trabajando aplicando las encuestas correspondientes a las personas que lo requieren, pues para ver si califican por parte de los programas que se están requiriendo por ellos. Otro de los mecanismos que brindan apoyo para todos los ciudadanos, en esta ocasión no para los más vulnerables, sino para quienes sí tienen algo de ingresos, quienes tienen negocios establecidos, pues es la organización de la Cámara Nacional de Comercio. En este tenor, José García Velázquez, mi buen amigo, él nos indica que ya están próximos los recursos, que ya están recibiendo la respectiva documentación para que los afiliados a esta Cámara de Comercio Zamora reciban una solución de marketing por internet. Fíjense nada más. Esto incluye una tableta Windows subsidiada por la Secretaría de Economía y bueno, aparte de eso, pues tiene los sistemas operativos que usted necesita para trabajarlo directamente en sus empresas. Vayamos a ver qué nos dice José García Velázquez, porque también es importante saber que si usted no está afiliado, aún puede estar en tiempo de ir a afiliarse a esta Cámara de Comercio para ser acreedor a este pues privilegio que tienen los miembros y también los requisitos que se requieren, porque no nada más es ser miembro, sino presentar ciertos documentos de Hacienda, ciertos documentos que garanticen que usted de verdad es un trabajador que tiene un negocio. Y bueno, pues vayamos a esta entrevista con José García Velázquez. Tiene una información muy importante que beneficiará a muchos de sus agremiados. Así es, estamos consolidando, ya estamos abiertos para recibir los documentos para entregar una solución de CRM y una solución de marketing por internet que incluye una tableta en Windows y pues que va a estar muy subsidiada por Secretaría de Economía. Y creemos que serán unas herramientas muy importantes para nuestros afiliados. Estamos verificando ya la asignación de ellos. Ya si alguien quiere intentar participar, quedaría sujeto a disponibilidad. Tenemos más espacio ahorita en el área de manufactura que en otras áreas. Pero ya enseguida venimos ya con el proyecto de las tabletas que llevan la solución y la capacitación. Y estamos preparando por los próximos que vendrán. En estos momentos, ¿cómo se encuentra el comercio en Zamora? ¿Repuntará en esta Semana Santa? Esta semana es una semana muy tranquila. Va a haber repunte en el área de turismo de todos aquellos que quieren venir a descansar un poco, que no tienen interés en estar en un lugar donde ya haya mucho estrés, sino más bien venir a ver a la familia, etcétera. Y pues bueno, nos traerán un movimiento económico relativo, pero realmente esperemos que la semana transcurra más o menos en sus mismos niveles, incluyendo que algunos días van a dejar de laborar una gran parte de los agremiados. Hemos
hemos invitado esta noche a dos personas muy especiales para nosotros, dos grandes seres humanos que han cambiado sus vidas gracias al movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos. Ellos son Ángeles y José Luis, que pertenecen a esta organización y están con nosotros esta noche. Bienvenidos, qué gusto gracias. Tenerlos aquí en su noticiario Aquí y Ahora. Gracias, buenas noches. Pues mi nombre es Ángeles, soy neurótica y gracias por permitirnos estar en este espacio. Nada que agradecer, José Luis, bienvenido. Sí, muchas gracias. Mi nombre es José Luis, soy neurótico y pues gracias por la invitación. Qué gusto que estén aquí porque tristemente muchos zamoranos, y voy a hablar muy en particular, padecemos a veces un trastorno de neurosis, nos gusta o se nos hace muy fácil enojarnos por cualquier cosa. Cuéntenme por favor un poquito de ustedes y cómo se dieron cuenta pues que sufrían de esto. Bien, pues la neurosis es muy amplia, tiene muchos síntomas, depresión, celos, angustia, miedos, hay pues muchos síntomas, ¿no? Pero en esta ocasión nosotros venimos a invitarlos a una junta pública que vamos a tener, que es de Neuratín, es para niños de entre 7 y 17 años, no porque los niños sean neuróticos, los niños no sufren de neurosis, simplemente pues son afectados, ¿no?, por el medio ambiente en el que vivimos, por los papás, los maestros. Los ejemplos cibernéticos que encontramos tan a la orden del día, hoy en cualquier computadora vemos ejemplos malísimos de cómo no debe ser un ciudadano ejemplar. Así es. Y pues desafortunadamente nosotros como adultos pues los dañamos y venimos a ofrecerles esta alternativa. Platíquenme por favor, ¿cómo se pueden dar cuenta que un pequeñín requiere o sería muy conveniente llevarlo a estos cursos? O más bien los padres que asistan para saber de qué manera actuar. Pues, perdón, no es tanto como que nos demos cuenta nosotros, uh-huh. ¿no? De hecho, ahora en la semana estuvimos regalando a las afueras de las escuelas una pequeña regla donde venía nuestro domicilio y la información sí. pues de la junta, ¿no?, de la fecha y la hora, así como el lugar, y detrás de esa regla pues venían un cuestionario pues de algunas 25, 26 preguntas pues a las cuales pues va desde peleas frecuente con tus padres, sientes miedo, tienes problemas con tus maestros, amigos. Entonces no es como que nosotros nos demos cuenta, ¿no?, sino que a ellos al responder a esas preguntas pues es donde ellos mismos se dan cuenta, tengo problemas y pues creo sí necesitar de eso, porque pues muchas de las veces no, como padres no nos damos cuenta, ¿no?, porque tenemos tantos problemas, nos peleamos, pues, quienes tienen esposas pues son tantos los problemas familiares que como padres no nos damos cuenta. Entonces pues yo se lo puedo comentar porque pues yo en mi niñez pues viví situaciones muy parecidas, ¿no?, a los que puedo ver el día de hoy en niños. Sí. Que mis papás, pues vengo de una familia disfuncional donde pues mi madre me llegaba a golpear, mi padre consumía alcohol, y pues yo veía las carencias económicas, las carencias afectivas, nunca fue un feliz cumpleaños, ay es que bonito que te sacaste un 10, o sea, nada de eso. Entonces yo crecí con la idea de que era muy normal. Era lo más común en una familia, ¿no? Como hemos crecido a lo mejor muchos michoacanos y mexicanos, que es un axioma que siempre ha estado en nuestra sociedad. ¿Y cómo estuvo que dijiste, bueno, qué debo hacer para corregirlo? Pues ya de adulto, ¿verdad? Uh-huh. Ya de adulto fue que pues yo empecé a escuchar que por medio de mi hermana, que me llevó uno de esos autodiagnósticos, pero para adultos, ¿verdad? Sí. O sea, tienes miedo, exageras sí, tus sí. problemas. Yo dije, no. Entonces, pues no fue fácil porque decir neurótico, yo cuando me dijeron de un grupo de Neuróticos Anónimos, dije, voy a llegar a un lugar donde hay pues muchas personas grandes, adultas, ya viejitos, con bastones y golpeándose unos a otros. ¿Y no era así? Pues no. Y pues las cosas fueron bien diferentes. Entonces fue un proceso, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana. A través de escuchar a mis compañeros, sus experiencias, la manera en que iban superándolo, fue que yo me di cuenta pues que yo era un neurótico, ¿verdad? Y a su vez pues me ayudó para poder ver pues que desde niño ya traía esos problemas. Ahorita comentábamos se les den un test a los pequeñines o a los adolescentes para que ellos se den cuenta de que tienen un problema. Muchas veces a lo mejor este programa no es visto por pequeñines, este programa es más un público adulto, mayores de 18 años por lo general, pero me gustaría que me dijeran cómo puede una madre de familia o un padre de familia detectar que su hijo es un pequeño que puede tener un cierto trastorno por vivir en una familia disfuncional. Quizá a lo mejor ellos no se dan cuenta, a lo mejor ellos piensan que la familia está muy bien y no es así. Sí, pues generalmente son niños que tienen problemas en la escuela, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, niños muy miedosos, muy obsesivos. A veces es un poquito difícil detectarlos, pero si nosotros como papás les ponemos atención,
pues nos vamos a dar cuenta que realmente hay un problema, ¿no? En el lugar más fácil de detectar es en la escuela. Sí. ¿Qué tan seguido la maestra nos dice? La maestra los manda a llamar, sí, ¿no? Sí, espéreme poquito, señora. Sí, ya sí, cuando sí. Ese es un constante, pues es que ya nuestro hijo está teniendo pues problemas, ¿verdad? Hay muchos lugares donde podemos llevarlos a pues a que reciban ayuda, ¿no? Hay psicólogos, hay unos centros de terapia buenísimos, hay diferentes opciones. Nosotros simplemente les venimos a ofrecer pues una opción más. Bueno, esto, recuérdenme por favor cuándo será este curso, porque es muy interesante que todos los que nos están viendo en este momento, no solo en Zamora, sino en toda la región, nos ven también de Zaguayo, de Jiquilpan, a través de TV Rey, a través de Ilox, y sería muy importante que me dijeran cuándo, a qué hora y si tiene algún costo de recuperación. Sí, bueno, la terapia que nosotros tenemos es totalmente gratuita. Todos los servicios que se ofrecen dentro del movimiento son sin costo alguno, son diferentes servicios los que se ofrecen. Neuratín no tiene ningún costo. Esta junta va a ser el sábado 2 de abril a las 11:30 de la mañana en nuestro domicilio. Nosotros estamos ubicados en la avenida Juárez 231, casi esquina con 5 de mayo, sí, sí, sí. En la colonia Centro. Nuestro teléfono es el 520-6994 y pues estamos, nosotros estamos todas las tardes de 4 a 10, a 9:30 nos encontramos ahí. Pueden llamar cualquier día para pedir información, pero en especial la junta será el sábado 2 de abril a las 11:30 de la mañana. Así es. ¿Será en el mismo lugar? Ahí en el domicilio este, sí. Juárez 200... 231. 231. Oriente, sí. Muy casi cerca esquina con 5 de mayo. Muy sí, bien. ¿Algo que gusten agregar? Pues nada más, como usted comentaba, en este horario pues posiblemente no hay niños que nos vean, pero los padres, pues si tienen alguna duda o quieren conocer el lugar donde nosotros sesionamos, donde está nuestra sala de recuperación, pues ojalá y se puedan dar pues la oportunidad de irnos a conocer en nuestro domicilio, que puedan ver que es un grupo pues de mucha confianza, es una terapia de mucho respeto entre nosotros. Se vuelve una familia, ¿no? Así es, sí. Pero demasiado respeto. Qué bueno, qué sí, bueno. Mucho respeto ahí entre nosotros y pues también agradecerles a ustedes que nos regalan este espacio. Como le comentaba, pues nuestra terapia es totalmente gratuita, no hay nadie pues que nos patrocine, entonces para nosotros pues es muy importante este tipo de espacios, para nosotros poder llegar a las personas pues que se sienten mal, ¿verdad? Ya después habrá oportunidad de platicar porque me interesa mucho también que abordemos el tema de cómo ustedes sostienen este lugar, si alguien lo presta, si algún diputado o una de nuestras diputadas los apoya. Vamos a platicar más adelante en otro programa. Los invito para que vengan, si no la próxima semana, la que sigue. Ustedes nos pueden decir por ahí qué horario se les facilita más, qué día se les facilita. Y estaremos nuevamente platicando aquí y ahora, porque es importante que la audiencia sepa también pues cómo sostienen este grupo. Es bastante, bastante interesante. Ah, pues sí. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por haber venido. Con mucho gusto estaremos aquí. El gusto es mío. Pues muchas gracias. Aquí son bienvenidos siempre. Gracias. ¿Verdad? Bueno, pues vayamos a más información. Fíjense que en el transcurso de este noticiario, bueno, pues tenemos más notas para ustedes. Como ya han visto desde hace algunos cuantos días, hemos invitado personas del Instituto Nacional Electoral, pero y les tendremos una entrevista más adelante con ellos respecto a este concurso de tesis. No sin antes ir con esta entrevista del licenciado Jorge Hernández, que nos habla del desfile del silencio, también con José Garibay, el ingeniero José Garibay, quienes nos hablan precisamente de esta marcha a realizarse en la ciudad de Zamora. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Hernández Álvarez, soy presidente del comité organizador de la procesión del silencio. En esta ocasión estamos llevando la 57ª edición de la Procesión del Silencio. Como ustedes saben, es un viacrucis que se hace en la ciudad de Zamora, que ya tiene una tradición y una tradición y una trayectoria que ha reunido a muchos fieles católicos que vienen de muchas partes del país y no se diga también del extranjero. Vienen participantes de Estados Unidos, mucha gente que viene de fuera, que viene exclusivamente, precisamente, a la procesión del silencio. En esta ocasión no va a ser una excepción, que el señor obispo nos estará acompañando
nos ha mencionado que quiere participar. Ha sido de él una oportunidad de estar precisamente compartiendo el camino al Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y no es la excepción que este año también nos acompaña en este recorrido el Viernes Santo. Quisiera mencionarles también que el señor obispo ha hecho de ya una, lo quiere hacer ya también precisamente una parte de esta procesión del silencio. Esperamos la participación no menor, como siempre ha sido, no menor a 30,000 fieles católicos. Cada año, de hecho lo debo de mencionar, va en aumento. Cada año se integran más fieles católicos a este Via Crucis. Perfecto. Sí tenemos varias recomendaciones. Una de ellas es precisamente como se ha vuelto esa misma tradición de la que estamos hablando, de vestir camisa blanca y pantalón, si puede ser azul, sea de mezclilla o de algún otro material, pero sí se ha vuelto ya parte de la esencia de la procesión, la camisa blanca, el pantalón azul. Lo que pedimos es que no se usen gorras ni lentes, precisamente por respeto a nuestro Señor Jesucristo, más también pueden utilizar bloqueador solar, eso es necesario para no incurrir ahí en alguna enfermedad de la piel, pero sí se puede utilizar bloqueador. Pedimos que se haga la penitencia no llevando gorra ni lentes. Como ya lo comentamos antes de ir a esta entrevista, bueno, también tenemos una información muy interesante del concurso de tesis del Instituto Nacional Electoral, el INE, en este caso, el encargado de la vocal ejecutiva nos habla de lo que se está realizando y cómo se ha recibido y aceptado por la parte social. Creo que es muy importante que los jóvenes participen en ese tipo de concursos que buscan integrarlos a lo que es la democracia, integrarlos también a lo que son los movimientos de democracia que difícilmente los jóvenes participamos, difícilmente nos preocupamos por conocer la diferencia entre democracia y autoritarismo, temas sociológicos básicos que nos hacen ser mejores ciudadanos y que bueno, al final el país está como está por culpa de nosotros, no es culpa de ningún político, no es culpa del presidente municipal, no es culpa del presidente de México, no es culpa de los gobernadores, es culpa de los ciudadanos que por no participar, por ese abstencionismo, por esa renuencia, por esa apatía, hemos dejado que gobierne quien quiera gobernar, como quiera gobernar. Entonces creo que es importante que el Instituto Nacional Electoral cumpla o intente cumplir con una de las funciones para las que fue creado, para las que fue modificado de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, involucrando a más y más jóvenes cada vez con proyectos un tanto atractivos como lo es este concurso de tesis, que por cierto tiene muy buenos premios. Así que vayamos a esta información. Buenas tardes, licenciado. El INE siempre innovando y ahora en este momento apoyando a los nuevos profesionistas. ¿Tiene usted en puerta, bueno, el INE tiene en puerta un concurso de tesis? Sí, efectivamente. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, además de encargarnos de realizar las elecciones y de tramitar la credencial para votar con fotografía, pues también tenemos otro tipo de actividades que son aquellas orientadas a fomentar la participación ciudadana. La participación de la población en la vida democrática de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? A partir de distintas actividades. En este caso tenemos la primer convocatoria para participar en el primer concurso nacional de tesis. Este concurso, esta convocatoria está dirigida a estudiantes e investigadores, tanto nacionales como extranjeros, para que en el nivel de licenciatura, maestría o doctorado estén interesados en realizar su proyecto de tesis o de investigación, tesina, en el tema comunicación política y medios de comunicación en procesos electorales. Las categorías para participar son tres: licenciatura, maestría, doctorado, son las tres categorías que tenemos, y deberá ser en el tema, lo que decíamos, comunicación política y medios de comunicación en los procesos electorales. Tendrá que apoyarse, o la base de participación, la base de la temática, será el monitoreo de programas de radio y televisión que realizó
el Instituto Nacional, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha información puede encontrarse en la página http://monitoreo2015.ine.mx, que es precisamente el monitoreo que se llevó a cabo por la universidad en el proceso pasado que acaba de concluir. Entonces, con base en esa información, los estudiantes, los investigadores podrán realizar su trabajo, su tesina, su tesis, y podrán presentarlo para participar en este concurso. La fecha límite para entregar trabajos es el 13 de enero de 2017, es decir, prácticamente todo lo que resta del año para poder participar en este concurso, ¿sí? Se deberá tratar de un trabajo original e inédito, tendrá que ser a título individual y redactado en idioma español. No se aceptarán trabajos de estudiantes o investigadores que hayamos laborado o que estemos laborando en el Instituto Nacional Electoral. Es un concurso abierto a la demás ciudadanía, no para los que trabajamos en el instituto, con la finalidad de que sean beneficiados los ciudadanos precisamente. ¿Qué es lo que deberá tener nuestro trabajo? En un sobre, en sobre cerrado, se deberán incluir dos impresiones del trabajo de investigación y una versión electrónica del mismo en memoria USB. Además, una hoja con el nombre completo, seudónimos, teléfonos, correo electrónico, domicilio y categoría en la que se estará concursando. Además, una identificación de una copia de identificación oficial vigente, no puede ser nuestra credencial de lector, sería lo mejor, cédula profesional, si no, pasaporte o alguna visa, en el caso de los extranjeros, visa de residencia o de estudiante, en caso de que sean extranjeros, constancia de estudios y nuestro currículum. El sobre se deberá remitir a Viaducto Tlalpan número 100, edificio C, tercer piso, en la Ciudad de México, Distrito Federal, son las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, para que puedan ser tomados en cuenta nuestros los participantes. Bueno, pues ahora ya es tiempo de presentar la cápsula del nutriólogo Rubén Álvarez para todos ustedes, nutriólogo de aquí y ahora. Vayamos a ver qué tiene que decir en esta semana nutricional. Sí, licenciado, pues muchas gracias por estar aquí otra vez como cada semana en tu programa. Es un gusto, un placer acompañarte. Pues un saludo a toda tu audiencia que nos ve en casita ya descansando después de un día arduo trabajo. Pues el día de hoy traemos un tema bien interesante para todos. Nos han estado llegando algunas preguntas acerca de una buena dieta para cuando las personas se sienten estreñidas, cómo le deben de hacer, si son buenos el consumo de medicamentos, por qué el estreñimiento, cuáles son las causas más comunes, y por qué se está presentando esta enfermedad cada vez a más temprana edad. Bueno, licenciado, recordarles que este padecimiento se está presentando principalmente por la falta de consumo de agua, por la falta de activación física, específicamente el ejercicio, y también en los adultos mayores se llega a presentar por el consumo excesivo de medicamentos, licenciado. También hay que recordar que cuando el organismo también recibe demasiados laxantes o medicamentos para combatir el estreñimiento, este organismo, nuestro organismo se hace pues lento a la vez el recibir este medicamento durante mucho tiempo. Cuando lo dejas de recibir, empiezas a padecer estreñimiento. Es algo que se está dando y que la gente a veces no lo entiende. Entonces va y se siente un poquito estreñida, en vez de acudir a una consulta nutricional, en vez de realizar actividad física, tomar agua, tener una buena dieta balanceada, empiezan o optan por consumir este tipo de medicamentos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo se va haciendo, pues ahora sí, habituando al consumo de este tipo de medicamentos, específicamente laxantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a causar a la larga que el cuerpo, cuando los deje de consumir, padezca otra vez estreñimiento. No es la respuesta, es la respuesta adecuada para para cuando la persona lo necesite en el momento, pero no a largo plazo. A largo plazo es llevar una dieta adecuada y ver la causa del estreñimiento. También recordar que hay personas que empiezan a padecer demasiado estrés. Ahorita actualmente los trabajos, los horarios laborales son demasiado extenuantes, no nos permiten tener un horario de comida adecuada, no nos permiten tener horarios de comida y menos adecuada. Ahora sí que realmente es lo que está pasando con la mayoría de los trabajos. Los pacientes llegan y me dicen, sí, necesito pues una dieta, pero no tengo el tiempo a veces para realizar las comidas. Lo más importante aquí es darnos el tiempo, darnos el espacio
para nosotros mismos, para alimentarnos, recordar que para eso estamos trabajando, para llevar una buena alimentación a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, pero también para cuidar nuestra salud, porque de nada sirve después de un tiempo, pues ganar unos pocos pesos y perder la salud. Hay que recordar esto como consejo principal, darnos el tiempo para comer, tener horarios de comida, realizar actividad física, aumentar el consumo de aguas, recordar que la salida no son los laxantes, siempre y cuando lo recete el médico por alguna situación especial, pero no el uso prolongado, licenciado, de este tipo de medicamentos o abusar. Y también el adulto mayor, el consumo de muchos medicamentos puede causar estreñimiento, el consumo de específicamente de medicamentos contra bacterias va a causar que ese medicamento que estamos tomando mate también las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino. Por eso hay que reforzar con algún tipo de probiótico, específicamente de su confianza, para que cuando estén tomando este tipo de medicamentos, pues también tomen probióticos y prebióticos que nos van a ayudar a mantener una flora intestinal saludable. Y pues esa es mi participación el día de hoy, licenciado. Te agradezco como siempre que me invites. Un saludo a toda tu audiencia y pues gracias. Esto fue lo que nos comentó el nutriólogo Rubén Álvarez, siempre con sus cápsulas tan acertadas en materia de nutrición para todos nosotros. Nos informa cómo cuidarnos, cómo estar sanos, cómo no enfermarnos y cómo curarnos en caso de estar enfermos por la vía de la buena alimentación. Y bueno, al principio de este su noticiario aquí y ahora les hablábamos un poco de las precauciones que tendríamos que tener en caso de salir de vacaciones. Y no solamente es para salir de vacaciones, sino estas precauciones que como ciudadanos nos protegen en el día a día y para siempre. Es por eso que hemos invitado y ha aceptado esta invitación tan amablemente el licenciado Alfredo Medina Olivos, quien es pues un capacitador muy, muy importante en seguridad pública. Y bueno, pues más que nada hay que darle la bienvenida a este noticiero aquí y ahora. Bienvenido, Alfredo, qué gusto tenerte con nosotros. Ah, muchas gracias. Pues el micrófono es tuyo para que nos hables un poco de esas precauciones que tenemos que tener como ciudadanos. Bueno, aquí es muy importante definir que el delito situacional es el que se da cuando al delincuente se le facilitan todas las circunstancias para que lleve a cabo su cometido. En el caso de las vacaciones, hay que estar preparado y te platicaba que hay que irnos a lo básico, a lo fundamental, que es la convivencia día a día en nuestro domicilio, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y de cierta forma restablecer esa convivencia, de tal forma que nosotros tengamos esa confianza de decirle a nuestro vecino: voy a salir, te encargo la casa. El vecino tendría que tener a la mano los teléfonos de emergencia y nosotros tendríamos que formar redes de participación ciudadana para autocuidarnos. No como platicábamos el tema de los vecinos vigilantes, que lo que hacen es capturar al delincuente. No, aquí lo que vamos a hacer nosotros es implementar medidas que le dificulten al delincuente la comisión de los delitos. Ellos en su selección checan las chapas, checan la altura de las bardas, checan las protecciones de los domicilios, y nosotros lo que vamos a hacer con estas medidas es dificultarle. Te comentaba, ¿qué medidas son? No hay que utilizar candados chinos, hay que usar chapas de mediana o alta seguridad que sean mexicanas. Yo creo que no hay ningún problema en mencionar cuáles son estas chapas, ¿no? Yo creo que si hay alguna marca en particular que se recomiende, no tanto con el afán de hacer un comercial, sino con la simple y sencilla intención de que usted esté bien preparado ante cualquier circunstancia. ¿Algún en específico que digamos, bueno, es buena marca? La Trooper, por ejemplo, ¿es buena marca? Bueno, es un fabricante mexicano. Tiene algunas cuestiones que son muy económicas, pero a veces lo económico también nos resulta caro. Hay unos candados, son muy buena marca. Lo que hay que buscar es siempre que sean mexicanos, que no sean extranjeros. Si yo te dijera una marca en específico, sería muy aventurado. Porque hay diferentes tipos de la misma Alba, marca, Armex, hay muchas marcas, pero sí. Lo esencial es que no sean chinas. Los chinos, pues desde el momento que tú tocas el candado, pues te das cuenta de su debilidad. Que hasta baila, ¿no? Así, exactamente.
Tú, una chapa mexicana, un candado mexicano, pues es fácilmente identificable. Las medidas de seguridad en la casa, checar las medidas de protección de que las ventanas, las puertas. Un delincuente cuando pasa por un domicilio débil, pues se va dando cuenta de todas estas áreas de oportunidad y ve que las protecciones están mal soldadas, que están atornilladas. Últimamente he visto en las casas de reciente construcción que con unos taquetes y unas pijas aseguran las protecciones. Las protecciones. Sí, sí me ha tocado. Ese tipo de, pues, evidentemente no sirve porque el delincuente, pues, viene armado con una barra de acero y con toda la facilidad del mundo va a desprender las protecciones, sobre todo los patios traseros, hay que tenerlos muy asegurados. Y siempre el vecino. Antes, no sé si ustedes recuerdan, pero siempre era común que salíamos a cualquier parte y dejábamos una luz encendida en la entrada de la casa. No solamente es el gasto de energía, sino que sí funciona. O sea, todo lo que tiene que ver con la criminología ambiental funciona porque el delincuente hace un estudio y ve dónde se le facilita, dónde hay áreas de oscuridad, dónde hay área de no hay poda de árboles, ve dónde hay área de cascajo, de basura. Entonces también es importante tener limpias nuestras calles. Y dejar la luz prendida. Todo lo que te comentaba, la buena vecindad. La buena vecindad no solamente nos va a ayudar a prevenir este tipo de delitos, sino que aparte va a fortalecer la cohesión social y el tema de la cultura de paz. Si tú desde el momento que sales de tu casa, saludas al vecino, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y comienzas a fomentar esa amistad, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es que en esa célula básica de la sociedad estamos fortaleciendo una cultura de paz que nos va a ayudar a tener menos problemas, menos delincuencia y menos factores de proclividad que nos pueden llevar a otro tipo de conductas. Definitivamente. Y pues bueno, me hubo mucho gusto que podamos continuar con estos temas, que no es la última vez ni la primera tampoco que nos acompañes. Y más adelante, en aquí y ahora, en algunos 15 días, cápsulas quincenales quizá, de cómo podemos mejorar nuestro entorno social desde todos los aspectos, pero siempre buscando una seguridad común. Claro que sí, una sugerencia sería que tu amable teleauditorio te enviara temas sobre algo que les gustaría que desarrolláramos. Sería bastante positivo. Una cláusula y les podemos traer información, podemos traerles algún tema ya preparado, exprofeso, para la inquietud o para el interés que tenga. Y debemos de apostarle siempre a la participación ciudadana, pero la participación ciudadana real y eficiente que tiene que ver desde las bases de la sociedad. A veces pensamos y nos equivocamos y pensamos que la seguridad es totalmente responsabilidad de la autoridad y no es así. Nosotros tenemos que participar, tenemos que ayudarle, pero en forma eficaz y eficiente. Y las autoridades en las políticas públicas, bueno, la participación ciudadana es todos, porque a veces también invitan agrupaciones, invitan asociaciones civiles, liderazgos sociales, y con eso dicen que hay participación ciudadana. Y no, la participación ciudadana es muy diferente. Y desde tu espacio podemos fomentar, por supuesto que así, precisamente la participación ciudadana. De esta manera vamos a seguir trabajando y los invitamos a ustedes, amables televidentes, que nos hagan llegar sus sugerencias sobre algún tema que les gustaría que el licenciado Alfredo Medina pudiera desarrollar para todos ustedes aquí y ahora. Y a mí no me queda más que agradecerles su atención, agradecerles que nos reciban en sus domicilios, en sus trabajos, en sus dispositivos móviles, donde quiera que nos vean a través del Smart TV, de las tabletas. Es un placer para mí poder llegar hasta ustedes como todas las noches. Agradezco aquí al equipo de producción en cabina, Víctor Padilla, Rosendo Farfán, Rodolfo Farfán, perdón, Rosendo es mi buen amigo de las bicicletas, también a Jesús Verduzco y Jesús Soria. Siempre es un gusto poder llegar a ustedes con toda la información y siempre quiero que ustedes recuerden que nuestro único compromiso es con usted. Tecnogym Fitness Center, el mejor lugar para cuidar tu salud. Contamos con los aparatos más modernos, articulados y de cardio, aerobics, box,
pierna, Insanity, instructores especializados, suplementos alimenticios, horario corrido de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7 a 3 de la tarde. A tus órdenes, Onocampo Poniente, 29 Colonia Centro, aquí en Zamora. Somos de la Escuela Pablo Latapit y somos... ¡Tabandú! Magazine Tabandú. Sintoniza este programa donde habrá música en vivo, invitados, entrevistas, análisis y sobre todo tu presencia en un programa donde se sienta la alegría del fin de semana. Magazine Tabandú, sábados 19 a 21 horas, Tabandú Televisión, iluminando tu horizonte. Soy Zaira Ruiz, mezzosoprano, y gracias a todo el auditorio de Tabandú, soy orgullosamente zamorana, orgullosamente Tabandú. Tecnocel, reparación, mantenimiento y venta de refacciones para celulares y tablets de todas las marcas. Trabajos garantizados, ya que contamos con técnicos capacitados. Estamos a tus órdenes en Virrey de Almanza 514, Fraccionamiento Las Fuentes. Teléfono 126-5578, aquí en Zamora, Michoacán. Tecnocel. Nosotros somos Jaguars Escénica y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos Tabandú. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Beñas, jugador de Tigres, y nosotros somos Tabandú. Si quiere que su negocio crezca, acérquese a nosotros. Nosotros lo potencializamos. Tabandú Televisión, tabandú.com. Iluminando horizonte. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, Tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico, radio@tabandú.com. Sitio web, www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte.